los invitamos a que se acerquen. Bueno, vamos a ver cómo va. Habla flujo, habla flujo. Vamos a ver cómo va. En relación con los objetivos motores, hay algunas cosas que son un poco raras, ¿no? Pero bueno, es que desarrollar los cambios de dirección será realizar cambios de dirección, sí. Pero eso más bien parece como objetivo de consecución. Pero bueno, que la cuestión es... están aceptables, no es que estén muy bien, pero bueno, están aceptables. Objetivos de consecución, pues está bien, aunque no sabemos si con eso se consigue punto, si está a lo mejor puesto por otro lado. Y al final, pues el objetivo motor, obtener más puntos que el equipo contrario tras finalizar el juego. O sea, al finalizar el juego, vale. Los tiempos sí están bien, habéis puesto calificaciones de edad, no sé por qué más de 12 años. Pero bueno. Sí, para que sea más fluido el juego. Ah, vale. La puntuación tiene que tocar el minitrán, luego el suelo, pues vamos a ver. Está bien, y los gráficos. Y los gráficos pues están bien, parece que están bien. También. No sabemos si la participación... Círculos, triángulos que vienen... No sabemos si la participación ha sido por igual entre los tres. Anda que hemos estado. Y supongo que eso esté reflejado en su este individual, ¿eh? Sí, tranquilo. Bueno. ¿Por qué lo dices? Lo digo porque uno de los tres pósters no tiene tanta relación con el grupal. Uno de los individuales no se parece tanto al grupal. Y la calidad de los gráficos es bastante inferior. Por lo demás sí está muy bien. Y queda muy bien lo de que hayáis puesto, además del balón de rugby, que está bien, los cuadraditos y los circulitos. Está muy bien. Venga, vamos a ver si sale bien. Bueno, nosotros somos Dani, Mario y yo me llamo Rafa. Y hoy os vamos a explicar el juego de Rebota y Anota. Este juego consiste en dividir la clase en 4 equipos. Son los equipos verde, azul, rojo. Los equipos vais a jugar enfrentados en diagonal, es decir, no vais a jugar contra el equipo de al lado, porque por lo que deberéis estar bastante pendientes a lo que tenéis a vuestro alrededor, vayáis a que os lesionáis, a que os choquéis. Y bueno, el objetivo principal para anotar puntos sería lanzar el balón contra el minitrán y que éste caiga afuera del área delimitada por los conos. Bueno, pues ya ahora voy a explicar las normas, ¿vale? Cuando tengamos el balón en la mano, solo podemos dar 2 pasos. Luego, si recibimos el balón y se nos cae y da solo un bote, podemos seguir jugando, pero si da más de un bote, perdemos la posesión y se le da al otro equipo. No puede entrar ningún jugador a la zona donde están los militrán, que están delimitados por los conos, si no la jugada no vale, y ya está. Bueno, decir antes de nada que el juego... Y si tocamos el balón pisando la línea, que es la del campo de balonmano, es fuera, y la posesión va para el otro equipo. Que decir que en verdad el juego era con un balón de rugby, lo que pasa es que no se va a poder hacer, o a lo mejor lo metemos en una fase. Bueno, yo voy a explicar la fase, la voy a explicar de primera y luego la iré recordando, pero bueno, la primera fase, ¿vale? Como ya ha dicho mi compañero, el principal objetivo es que le demos el balón al minitrán y salga del área, ¿ok? Es muy importante que cada vez que le vayamos a dar al minitrán, no puedo yo llegar, dar 2 pasos y darle. Tiene que ser recibido de un pase, es decir, Rafa me la pasa y en el aire la tiro y le doy a mi minitrán. Esa es la primera fase, ¿ok? Recordad también que no se puede entrar en el área, nadie puede entrar en el área. Segunda fase, luego la explicaré de todas formas. La segunda fase es exactamente lo mismo, pero yo tiro el balón del minitrán y automáticamente tiene que llegar un compañero y hacer exactamente lo mismo. Si lo consigue, cogerlo en el aire y rematar. Es decir, segunda fase, me la pasa, en el aire lo tiro, Rafa llega al rebote, hay que darle fuera. Que cogerla en el aire y darle otra vez. Esa es la segunda fase. Y que no fuerza. Y la tercera fase, no, pero hay que darle bastante fuerte, rebota poquillo. Y luego la tercera fase es lo mismo que la segunda, pero el segundo compañero que llegue del rebote, en vez de darle al minitrán, tendrá que tirar el cono. Yo la tiro, Rafa llega y le da al minitrán. O sea, perdón, yo la tiro, Rafa coge el rebote y le da el cono. ¿Qué pasa? Es decir, yo puedo tirarlo en el minitrán y coger mi propio rebote y darle al cono. Si pasa eso, es un punto. Pero si yo la tiro y llega otro compañero, la coge y le da al cono, son 3 puntos. ¿Vale? Dime. La fase 2, si yo tiro, rebotar, ¿la puedo coger otra vez y darle? No. Se incluye solo en la fase 3. Y todo eso sin pisar, ¿no? Correcto. ¿Y se puede evitar un punto cogiendo el rebote? Es que eso es. Es muy importante que los defensores tenéis que intentar evitar que el balón caiga en el suelo cuando rebote en el minitrán. Porque si yo la tiro y la coge alguien en el aire, se sigue el juego. Pero si bota en el suelo, ya automáticamente punto, ¿vale? Se puede palmear, se puede hacer lo que sea. Sí, pero yo estoy defendiendo. Que atacar, y yo la toco para evitarla, ¿sabes? Vienen bien estas preguntas. No, es como en balonmano, una vez que el tío ya esté en acción de tiro, nadie puede entrar en bloquear. Incluso en la segunda y la tercera fase, como se implican a 2 compañeros, una vez que yo tiro el primer rebote, tenemos que dejar que llegue otro compañero, porque si no es que va a ser... No se pueden realizar bloqueos, si no es que no vaya a poder hacer la tira, yo no puedo llegar y evitar que el segundo... No, eso no. Cuando ya ha comenzado la fase ahí ya tiro, tú... ya no podéis hacer nada. Deja que o el compañero lo consigue o no lo consigue. Entonces solo se defienden en la primera fase. Claro, sí. Una vez que intentas evitar que tire... Se defienden todas, pero cuando tú ya has empezado a realizar la acción, no puedes llegar y bloquearle el tiro. Claro, tú piensas, Antonio, que tú... Cuando vas a hacer el lanzamiento viene de un pase y tienes que hacerlo en el aire, entonces tú puedes bloquear antes de que la coja. Sí, digo, seguro que creas polémica. Si yo la tira, sí, y yo voy a defenderla, y en vez de cogerla, la toco, y si me cae el suelo, eso contiene. Nada, fuera. Si se cae el balón... No, una vez que tira te no puedes tocar. Antonio, una vez que le da a esa... Una vez que le da a la... Venga, dime. Vamos rápido, va. Yo tengo el balón. Sí. Rebota, ya lo va a tomar. Sí. No, he dicho que no. Cuando ya ha rebotado el balón en el minitrán, absolutamente todo el mundo no puede intervenir. Última duda, va, y empezamos. Con los compañeros. Pero soltando el balón, ¿sabes? Pues dicho, oiga, va. Todo el mundo lo ha entendido. Vale. Rojo aquí, amarillo en la diagonal. Por favor, cada vez que un equipo consiga una anotación, tirará el dado. Y el dado, dependiendo de lo que salga, pues pasará una cosa u otra, ya lo veréis, ¿vale? Hay minijuegos de baloncesto, de aros, de carrera de caballo y puntuación doble, se le quita la puntuación, eso ya lo veréis, ¿vale?